La pelá aquí para la junta que nos invitaron al festival. La mea volá. Saludos para allá, para todos los de la junta, al público de la junta, Junta Plus, King Savage, AK420, estamos en Talca apoyando aquí la causa, ya tú sabes. No, pero no, es Talca, siempre sí me ha recibido bien, siempre me ha recibido bien. De repente uno colapsa porque como que se invade mucho la privacidad de uno, pero no, aquí Talca no, siempre me ha recibido bien. Soy Pancho Zúñiga y llegamos a Talca para vivir el evento en donde el movimiento urbano se unió para ayudar a nuestros amigos de Licantén. ¿Quieren saber la siguiente nota? Oye, estamos aquí en la galería. ¿Cuál es tu nombre? Catalina. Catalina, ¿qué te parece el evento a beneficio por Licantén? Yo creo que acá le he pasado súper bien. Vine acá con mi prima. Eso me ha entretenido harto igual. Ella llegó como a la una, pero yo llegué como a las 2:30. ¿A qué artista vienen a ver hoy día? A la ACA. AK y Eric Clay, el AK ya salió un ratito con King Savage. ¿Qué te pareció el show? Buena, buenísima. La bailamos todo el rato. ¿Y alguna canción favorita de Eric Clay? La última que. Una en un millón. Sí, con Nico V. Me encanta. Cabrón, ¿cuál es su nombre? Sebastián. Sebastián. Francisco. Boquecito para las baby de Talca. Boquecito para las baby. Oye, los cabros, ¿a quién vinieron a ver hoy día? Eric Clay, 6-5. ¿Jere Clay? ¿Aguante Jere Clay o no? Sí, Jere Clay es más bueno. ¿Qué les parece que hayan llegado los artistas urbanos acá? Sí, show. Apoyar a la gente, ¿no? Apoyar a toda la gente. Me imagino que ustedes colaboraron, ¿no? Sí, siempre. Colaboramos todos. Oye, cabrón, manden un saludo a la Junta Plus. Saludos a la Junta Plus y al JC que le dice. ¡Chicas, cómo están! Oye, ¿desde qué hora que llegaron aquí? No, de las 9:30. ¿De las 9 de la mañana? ¿A quién vienen a ver hoy día? ¡Aquí la Klein! ¿Quién la Klein? ¡Está rico! ¡Los liberados, que era Klein! Oye, ¿alguna canción? ¿Alguna canción de que era Klein? ¡Una en un millón! ¿De qué parte vienen? De acá. ¿De qué sector? De la Florida. ¡La Florida! Oye, mándale un saludo a la Junta Plus. ¿Cómo están? ¡Bien! Oye, ¿a quién vienen a ver hoy día? ¡Al Jere! ¿Qué canción están esperando el Jere Clay? ¡Mi bruja! Oye, ¿qué les parece que los artistas urbanos hayan llegado a Talca para colaborar con Ligatel? ¡Súper bien! Oye, mándenle un saludo a la Junta Plus. ¡Hola! ¡Díganle al Jordan que lo amo! ¡Que lo amo! Quiero saber quién ve la Junta. Oye, me presento, soy Pancho Zúñiga, soy el notero oficial de la Junta en Talca, cabros. Así que quiero que mi camarita muestre todo el público de Talca. Y quiero, en este escenario, en este gimnasio regional, quiero una fuerte bulla por la Junta Plus. Yeah.
su vaso y introdúzcale los dos fucking hielo, porque la vamos a cantar ahora. Dice que se escuche una fantasma trae cualquiera, quiero un compariente al armamento. El que no lo dice, valiente, queremos dinero, no robamos. Lo dije, no solamente AK420, no solamente Marcianeque, sino que también tenemos artistas emergentes que ya la están rompiendo. Y esta vez estamos con Mauro Mapani, hermano. ¿Cómo está mi gente de la Junta Plus? Chicos, un agrado estar aquí con ustedes, así que démosle nomás. Oye, artista, que también te sumaste a este evento a beneficio por nuestros amigos de Elegante. Oye, pero es que teníamos que hacerlo, estábamos todos con la camiseta puesta, todos apoyando en el mismo sentido, así que no, bacán. Y un orgullo estar aquí, ustedes que están aquí también, para mí es terrible bacán, porque somos todos amigos, nos conocemos, así que puta, rico, hermano. Mauro, ¿qué se siente de estar compartiendo escenario con AK420, Marcianeque, King Savage, Jere Clair, entre otros? Hermano, es una experiencia que te ayuda a caleta como a crecer como artista, más o menos. Estar ahí en ese mundo te hace ir creciendo de a poco y este camino es de perseverancia, es de tramos cortos o largos, pero son tramos y que hay que pasar, ¿no, hermano? Y estoy orgulloso de estar aquí, hermano, mi familia también, mi mamá, mi hermano, así que estamos todos contentos acá, mi hermano. Oye, Miró, cuéntale a toda la gente que te está viendo en el backstage de la Junta, ¿cómo te pueden seguir en redes sociales? Hermano, en las redes sociales salgo por Mauro Mapani. Me pueden buscar en YouTube, Instagram, lo que sea, por Mauro Mapani. El único, inconfundible, así que nada, mi hermano. Bacán que ustedes estén aquí apoyando toda esta causa. Los quiero, cabros, así que para adelante y vamos todos juntos para allá. Estamos así, en el mismo camino. Así es, que para que sepan, de Talca para el mundo, Rocío Gray. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me sentí súper bien. Estaba un poquito nerviosa al principio de ver tanta gente, pero nada. Bien, fue muy bonito el recibimiento. Oye, ya llevas años cantando. Bueno, el último año incursionaste en la música urbana. ¿Cómo te has sentido con eso? Súper, aunque en realidad quiero incursionar en bastante género. Bueno, lo principal es la música urbana. Ahora hace dos días, el 30 de junio, lancé mi primera ranchera. ¡Eso! Entonces hemos sacado house, hemos sacado dancehall, reggaetón, mambo, de todo. Hasta una guaracha y por ahí. Guaracha, de todo. Hay que incursionar con todo. Oye, tú sabes que la Junta Plus llega a nivel nacional, quizá internacional también. Cuéntale a la gente cómo te pueden seguir en redes sociales e invita también a seguir tu música. Me pueden encontrar en todas las plataformas y en todas las redes sociales como Rocío Cray, que escribe C-R-Y. Es uno de los artistas que quiso colaborar. King Savage, hermano, ¿cómo te sentiste con el cariño de la gente? Bacán, aquí recién bajándonos del escenario, explotadísimo, eso está súper lleno. Bacán que la gente apoye la causa, nos apoyemos entre nosotros mismos, la gente que fue afectada, bacán. Dejaste la pura cagada, te lo digo al tiro. Sí, dejamos la zorra, que tratamos de darlo todo, que la gente se vaya con un buen espectáculo. Espectáculo. Sí. Oye, lanzaste la zapatilla, sí. Me dijiste una de las zapatillas tenía la firma de Ñengo, ¿cómo fue eso? Tenía la firma de Ñengo, estábamos en el hotel y le dije, Ñengo, ahí, pegamos una firmadita. Y no la pensé, la tiré, ¿no? Oye, bueno, a través de redes sociales dijiste que era un sueño estar en el escenario con Ñengo Flow. ¿Cómo sentiste esa invitación, hermano? Bacán, pues, o sea, que fue rara porque hablé con Ñengo por Instagram. Y yo le hablé y le dije, oye, Ñengo, venís para acá, ¿qué pasa? Démosle corte, cantemos cochinaje, po. Me dijo, sí, obvio, cuadremos. El equipo de él me habló, le habló a mi equipo y la gente lo esperaba, ¿no? Cuando yo canté, igual sentí como que la gente se sorprendió, así, oh, como que no sabían que yo estaba y no le dije a nadie, no subí fotos, nada. Después ya subí todo lo que era contenido, pero antes traté de que fuera full sorpresa. Buenísimo. Oye, aprovechando, acá, ven para acá, hermano. Se está haciendo el Larry. Sí, te está haciendo el Larry. Oye, acá, uno de los artistas que primero se puso a la capa, quiso venir, King Savage, hermano, se presentaron en el escenario. ¿Cómo te sentiste? Lo llamé y no.
De una, no me puso pero. No hubo un pero de por medio, me dijo cuándo es. Yo le dije, hermano, pues, recién estoy viendo el día. Todavía no tenía nada confirmado y me dijo al tiro que sí, hermano. Y ahora subí al tiro, este salió y me tuve que seguir con él. Me puso la segunda al tiro, tengo que poner la segunda yo. Sí. Oye, cuéntale a la gente de la Junta, ¿cómo nació esta iniciativa, hermano? No, estaba en un envío, hermano, como les había contado ya. Y pregunté cómo le podíamos llegar al alcalde, el cual salieron dos personas y dijeron, yo tengo la posibilidad. Después justo llamo al Denis, que es un amigo mío, y él también podía llegar. Después me habló Pato Mena, le hablamos directo. Él me, no se la creía, ese día que nos vimos, dijo que no se la creía que le había hablado, que era una broma. Y no, y como él es el que se ve como cara visible de casi todas las cosas buenas de aquí de Talca, me hizo la posibilidad de llegar al alcalde. Llegamos rapidito con Christopher también, que se puso la capa como Omnia, y nos ayudaron a que saliera todo este show, como bueno. Hay mucha gente que vino a colaborar, puta, desde temprano, colaborando con alimentos no perecibles, útiles de aseo. ¿Tú personalmente lo vas a ir a entregar o no? Yo sí que puedo, obviamente voy a estar, y si aunque no pueda, voy a tener que correr cosas y voy a estar ahí entregando las cositas mientras se pueda el día que me digan. Yo ahí voy a estar presente con la gente de Licantén, para ir, no como cara visible, sino que por debajo del agua, pero estar ahí. La velada aquí iba a la junta que nos invitaron al festival, la mea volá. Yo, cuando estaban sacando los papelitos, yo pensé que 15. No, pero está bien. Está bien. Oye, manden un saludo igual a la gente. Saludos para allá, para todos los de la Junta, al público de la Junta, Junta Plus, King Savage, AK420, estamos en Talca apoyando aquí la causa, ya tú sabes. Oye, seguimos en este evento aquí, mi gente de la Junta Plus. Estamos con Marcianek, hermano, de Talca. Oye, hermano, ¿qué te parece estar aquí y apoyar a la gente de Alicante? No, hace rato quería venir para acá a hacer un evento, así que agradecido y nada, más que nada para ayudar, para aportar con algo. ¿Cómo ves tú el agradecimiento de la gente de Talca? A pesar de que tú ya también lo has dicho a través de redes sociales, hay harto hater, güey. No, pero no, Talca siempre sí me ha recibido bien, siempre me ha recibido bien. De repente uno colapsa porque como que se invade mucho la privacidad de uno, pero no, aquí Talca no, siempre me ha recibido bien. Oye, bueno, preguntarte, ayer sacaste... Aborrecido. Yo creo que va directamente para todos los haters, ¿no? Hace poquito también subiste una historia. Sí, no, es que ya varios de mis amigos artistas ya se han intentado quitar la vida, ya uno ya se fue, ya lamentablemente. Y no me gustaría que siga pasando. Ya hemos tenido muchas esas caídas y estamos tratando de apoyarnos entre todos. Para que no pase nada, hemos estado todos muy mal, lamentablemente, aunque nosotros tratemos de evitar el que dirán, igual. Y no solo con los artistas, en general hay gente que ni siquiera canta ni una guay y está en los mismos zapatos, pero hay que seguir nomás, ¿verdad? Por uno nomás. Y yo ahora no estoy pescando nomás, trato de no pescar, me da rabia y todo, pero que tiene que me exprese si no pesco, ¿no? Marcianeque. Ella luce como Fendi, pero fuma como Charlie. Ella es uno, yo ni poco como Charlie. Me deja los platos cosas de Maya en parte. Le di para meterte hasta la morning. Ella quiere más. Yo me pongo el otro frente, yo le quedo de matado. Nadie la ve, quiero que vos me deciste. Yo voy a chocar con el mío, es fácil. Porque cuando le estoy en la chica, mi gente de la Junta, seguimos acá en este evento a beneficio por Licantén. Acaba de presentarse Forest. ¿Cómo te sentiste, hermano? Cansado, no, pero súper contento, feliz. La gente está, pero full, así que nítido. Oye, te cantaron el cumpleaños feliz. Me encargué de eso, sí, hay que decirlo. Gracias. ¡Cumpleaños feliz, feliz, feliz!
Oye, muchas gracias a todo el mundo. ¡Una bulla, doctores! Muchas gracias. ¿Cómo gracias. Sentiste eso? Casi lloré de verdad, porque nunca nadie me canta el cumpleaños feliz. No, mentira. Qué chiste. No, pero bien, bacán. Me decían como que lo cantaban así, como si fuera como un tema como de laca, así que lo cantaban como... ¡Ay, hombre! No, bacán. Oye, eso demuestra que la gente te quiere en estos 10 años de trayectoria. Sí. ¿Cómo vives eso? Hace poquito publicaste en tus redes sociales. No, bien, hermano, feliz. Son 10 años de Mambo. Y el Mambo me lo ha dado todo a mi hermano. Así que estoy súper contento, súper feliz. Pero ahí estamos preparando con la gira aquí por Chile y internacional, así que... ¿Internacionales sí, nos vamos? Sí, nos vamos por fuera, para todas las colonias chilenas. ¿Algún adelanto para la junta, hermano? ¿De qué? ¿De música o de qué? De música y de gira, para afuera. No tengo ni un adelanto. Ya. ¿Nada de nada? No, nada. Un saludo a todas las personas de la Junta Blues, de la Junta, al escribano, al Matías, al Diego, que son mis panas, así que muchas bendiciones y nos vemos ahí en el Movistar. ¡Eso! ¡Suscríbete al canal!